Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente nos encontramos acá en TeleB1, Toda la Verdad Primero, donde vamos a continuar con el tema de los federales, cómo se llega al primer gobierno de Rosas, luego el segundo gobierno de Rosas, la caída del restaurador, lazos familiares, ya hemos hablado de los lazos familiares que unían a estos personajes. De esta aldea que era Buenos Aires, todos emparentados, todos amigos, pero no había problema, se mataban en los campos de batalla, ¿no? Con salvajismo muchas veces, y eran amigos o parientes, ¿no? Toda la familia. Bueno, vamos a, en esta tercera entrega, que gentilmente nos habilita TeleB1, con esta charla sobre los federales. Nosotros habíamos quedado en la segunda reunión, esta es la tercera, que allí tienen el Zócalo, el lugar donde pueden encontrar material, en el blog mío, el mensajero de la Confederación Argentina.blogspot.com. En esta tercera reunión podemos decir que veníamos charlando sobre la muerte de Dorrego, el asesinato de Dorrego. ¿Cómo se llega al asesinato de Dorrego? Al asesinato de Dorrego se llega, de algún modo, era inevitable, porque Inglaterra, justo con Brasil, querían impedir que la banda oriental, por su pueblo quería pertenecer a las Provincias Unidas, formaran parte de las Provincias Unidas. Entonces, García, excediéndose en las indicaciones que tenía de Rivadavia y habiendo vencido a los brasileños en Ituzaingó, etc., le cede directamente la banda oriental. Esto produce, a los brasileños, esto produce, digamos, un cisma político en Buenos Aires y Rivadavia, que se le venía a la noche, se daba cuenta, bueno, realmente anuló ese acuerdo que hizo García con el imperio. Manuel José García con el Imperio brasileño. Inglaterra necesitaba desesperadamente parar esa guerra con el Imperio de Brasil, por más que el pueblo argentino y sus autoridades posteriores a Rivadavia como Dorrego querían continuarlo. Pero claro, Dorrego cuando cae Rivadavia, Dorrego toma el poder, lo eligen gobernador, pero no les da los bancos, la banca. Acá de Buenos Aires, era manejado por los ingleses. Entonces, por un lado, la presión de los ingleses a través de los barcos que estaban situados en el Río de la Plata, presionaban. Hay mucha documentación. Ignacio Brach tiene mucha documentación que ha aportado, donde demuestra la presión furibunda de Lord Ponsonby y los otros diplomáticos ingleses para que llegara a un acuerdo Dorrego cuando Dorrego accede al poder, luego de la renuncia de Rivadavia. Pero la presión era muy grande. Los ingleses tienen una manera de presionar. Primero presionan económicamente, con palabras, con sonrisas, con buenos tonos. Cuando ven que eso no da resultado, el tono de las palabras se ve en las cartas que le envían, se cartean con Dorrego, y es mucho más fuerte y agresivo. Y si ven que tampoco con las palabras logran nada, bueno, finalmente es con la fuerza directa de las armas, ¿no es cierto? Y si hay que matar, bueno, como a Dorrego, que no cedió ni un ápice. El gobernador en los derechos de las Provincias Unidas, bueno, lo terminan fusilando. No, nunca los ingleses aparecen como promotores de eso, sino que utilizan sus esbirros, sus amanuenses, sus secretarios bien pagados y bien remunerados para que pongan la cara y aparezcan como que dan las órdenes. Lavalle, Salvador María del Carril, Agüero, pero atrás estaban los ingleses. Querían terminar como fuera con la guerra de Brasil. Finalmente llegamos a un acuerdo con los brasileños, el mal menor. No cedimos la banda oriental en 1828, pero bueno, se logró por lo menos que fuera un estado independiente, que no lo quería el pueblo oriental, obviamente, pero
la presión era muy grande de los capitalistas ingleses con los capitalistas, digamos, que eran empleados de ellos y que manejaban y controlaban la banca acá en Buenos Aires, Braulio Costa, Rivadavia, García, Braulio Costa, uno de los principales. Entonces tuvieron que aceptar, Dorrego, esta paz de ventajosa para nuestro país. Y Ponsonby dijo, o aceptan esto, que sea un Estado independiente, o venimos con las armas. Dorrego realmente quería continuar con la guerra, pero financieramente no podía. Entonces, esta pérdida de la banda oriental, por la intriga unitaria y brasileña e inglesa, hizo que terminara la guerra. Vuelven los militares, con poca visión política, vuelven los militares de Brasil, creyendo que Dorrego había renunciado a seguir guerreando, sin detenerse a ver que en realidad no es que al revés, él quería seguir y había un plan de conquista para llegar casi hasta Río de Janeiro y liberar a los riograndeses de la monarquía para implantar una república. Pero no se dieron cuenta en la base y todos los que vinieron que Dorrego tuvo que hacerlo a punta de pistola, o no se dieron cuenta, o no quisieron darse cuenta, y medio lo acusaron a él de haber entregado a la banda oriental, de haber renunciado a la guerra. Todo esto, los principales culpables de la pérdida de la banda oriental, curiosamente se erigieron en jueces de quien había remediado en parte los desastres causado por ellos mismos, y de algún modo lo sentenciaron a muerte a Dorrego. Ya hablamos de que algunos unitarios como La Madrid, Díaz Vélez, el mismo Brown, intentaron salvarle la vida, pero la orden de arriba era fusilar a Dorrego. Lavalle, esa espada sin cabeza que ya habíamos mencionado, fue un ejecutor que la base lo que tenía de valiente lo tenía de poco inteligente realmente, con una cero visión política. Peleó, guerrió muy bien en Ituzaingó, en la guerra con el Brasil, pero políticamente fue pasto de los ingleses, de los brasileños y de los unitarios, los unitarios que ya estaban, digamos acá, los centralistas, los porteñistas, que estaban manejando todo, ¿no? No solamente se fusiló a Dorrego, hubo varios más que se fusilaron, Manrique, Mesa, Cano. Y es interesante, los que estaban abogando, empujando para que Lavalle apareciera como el responsable ante la historia, era Salvador María del Carril, dijimos Agüero, Juan Cruz Varela, Florencio Varela, Álvarez Tomás, Valentín Alsina y toda esta runfla de vendepatria, digamos, aunque suene en un lenguaje poco académico, pero de algún modo eran estos cipayos, siempre bien remunerados, ¿eh? No vayan a creer que lo hacía por ideología, no, acá había un dinero, tenían acciones en las bancas, la banca inglesa que estaba acá, que manejaban todo el crédito, tierras, etc. Fusilado Dorrego, encontraron toda esta gente, encontró a Lavalle para que lo ejecutara y apareciera ante la historia como el cabecilla, pero en realidad, vuelvo a repetir, un hombre sin demasiadas luces. Comienza la matanza de federales. Juan Apóstol Martínez, todos héroes de la independencia, van recorriendo los campos matando a los gauchos que se soliviantan ante el asesinato de Dorrego. Estomba, que mata a mucha gente. Y los mata a muchos federales, los mata Estomba con un sistema muy particular. Era muy sádico Estomba. Y no solamente degollaba, como muchos en esa época, estaba de moda de algún modo, sino que los ataban a la punta de los cañones. Entonces ataban en la espalda al cañón y prendían el cañón y lo volaban en 20 pedazos los cuerpos de esta gente. ¿Cómo termina Estomba por todo esto? Enloquecido,
en un manicomio más adelante, años después, dejándose de morir de hambre. Evidentemente los diablos interiores le deben haber carcomido el equilibrio mental de este sujeto. Aparecieron entonces comisiones especiales que iban matando federales que se levantaban por el asesinato de Dorrego. Y ustedes, un detalle que tienen que tener en cuenta y lean, cualquier libro lo van a encontrar, sobre todo Escalabrini Ortiz también tiene mucho de eso, Irasusta, Saldías. En 1828 tantos federales se mataron por estos civilizados unitarios, autodenominados civilizados unitarios, que hubo más defunciones que nacimientos. Hubo 4.658 muertes, un año después. Las defunciones superaron los nacimientos, hubo 4.658 muertes. Cuando en los años anteriores hubo 1.900, 1.800 muertes, 1.700 muertes, la idea era descuajar a las provincias, aniquilarlos no solamente físicamente, sino moral y emocionalmente. No debemos olvidar que cuando nosotros perdemos la banda oriental, también perdimos a la misma vez, por ahí la gente no lo tiene muy presente porque focaliza mucho solamente en la pérdida de la banda oriental. Y cuando hablamos pérdida no decimos de nuestro lado, decimos pérdida porque el pueblo entero, sacando un grupúsculo de franceses y unitarios emigrados que estaban en Montevideo, el pueblo entero quería pertenecer, igual que Artigas, querían pertenecer a la patria grande, a las Provincias Unidas. Y perdimos también el Tarija, el Alto Perú, que se incorporó a Bolivia, a la misma vez más o menos que perdimos la banda oriental. O sea, Tarija, el Alto Perú, la banda oriental, Paraguay se retrotrae para adentro, porque obviamente Rodríguez de Francia y todo ven la anarquía que hay acá en el país y se guardan para adentro, diciendo arréglense, no entren. No se jugó don Rodríguez de Francia. Entonces, finalmente, estos unitarios pretendían, de algún modo, descuajar a las provincias, formar, como decía Varela, Florencio Varela y otros, formar una república independiente con Misiones, Entre Ríos, Corrientes y la banda oriental. También intentaban en el norte el nuevo Bolivia, digamos, la nueva nación, el nuevo Estado, mejor dicho, fragmentar lo que quedó de las provincias, Cuyo, Jujuy, Salta, la Patagonia para los chilenos. Gracias a Dios apareció don Juan Manuel de Rosas, que lo impidió. Lavalle y Rosas se juntan, ya sabemos cómo es la historia, para tratar de llegar a un acuerdo. Y firmaron el Pacto de Cañuelas, nuevamente el desgobierno, todo se volvió incontrolable, hubo un fraude, los unitarios eligieron a Carlos María de Alvear y ganaron las elecciones frente a Álzaga. Quedaron nuevamente rotas las elecciones, rotas las relaciones entre unitarios y federales, por ese fraude, todo el caos, el territorio nuestro, la anarquía resucita. Luego un nuevo pacto con Lavalle, ya que el primero, el de Cañuela, no sirvió demasiado, el pacto de Barracas, se nombró gobernador allí a Viamonte, en forma provisoria, y tampoco la cosa caminó, la anarquía, las matanzas de los unitarios respecto a los federales continuaba. Entonces se dieron cuenta que la única solución
era, para pacificar el país, era que tomara el poder alguien fuerte, que aunara algunos criterios disímiles, y aparece el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. Así llegamos al primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. Hasta ahora hemos hablado de cómo se llega al primer gobierno de Juan Manuel de Rosas, y toda esta anarquía, estas matanzas, solamente se pudo frenar gracias a la elección de Juan Manuel de Rosas, en una especie de país fraccionado, anarquizado, era menos ya una nación, ya era un... íbamos a terminar siendo como lo que en su momento primero fue la República Centroamericana, que era una sola nación, un solo Estado, porque nación es la misma, obviamente, es homogénea en cuanto a cultura, lenguaje, etcétera, pero era un solo Estado y finalmente se termina el Centroamérica fraccionando en muchos pequeños estados y, obviamente, pasto fácil para las ambiciones francesas e inglesas, ¿no es cierto?, y norteamericanas también en su comienzo. Lo eligen en 6 de diciembre de 1829 como gobernador. Bueno, ya hemos estudiado eso en muchos lados, hasta 1832 con las facultades extraordinarias, que las facultades extraordinarias las tenían todos los gobernadores que accedían al gobierno antes de Rosas, y en el interior también los gobernadores federales o unitarios, todos accedían con facultades extraordinarias. Era muy común otorgarlas, no importa de qué ideología fuera. 32 votos de la Sala Representante de Buenos Aires lo elige a Rosas, uno no. ¿Quién votó en contra? Tomás Manuel de Anchorena, pariente de restaurador y socio, porque decía que no era ético votar a favor de alguien que está en el propio equipo. No, digamos, eso tendría que aprender más de uno, pero bueno. Era amigo de él, formaban parte del mismo gobierno, y dice, yo no puedo votar, es como votarme a mí mismo, dijo Anchorena. Entonces, las 13 provincias que todavía integraban esta unión entre 1831 y 1832 se agruparon en lo que se comenzó a llamar, a partir del primer gobierno de Rosas, la Confederación Argentina. Era un pacto, mediante el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, que es la base institucional y constitucional de nuestro país. Debemos... Entonces ya se deja de hablar de las Provincias Unidas del Río de la Plata y se comienza a hablar de la Confederación Argentina, un poco más chica que las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque no estaba ya Paraguay, Tarija, el Alto Perú, la Banda Oriental. Sin embargo, y esto quiero ser muy claro y remarcarlo en negrita lo que voy a decir ahora, la Constitución de 1853, formalmente federal, pero sustancialmente, internamente unitaria, totalmente, el nombre le quedó a partir de 1853, la Constitución de Federal no tiene nada, hasta el día de hoy no tiene nada. Fíjense cómo el gobierno nacional tiene que andar dando plata y las provincias mendigándole dinero, autonomía no hay. Algunas cosas quedaron, sí, en la Constitución esta de 1853, la elección de los gobernadores le corresponde a cada provincia y no como en las Constituciones unitarias de 1819 y 1826, que decían que los gobernadores eran elegidos por el gobierno central, lo cual era un dislate. Esta Constitución de 1853, vigente aún, dice que el nombre de nuestra nación, o de nuestro Estado, mejor dicho, puede tener tres nombres, y los tres son oficiales, los nombres. Artículo, anoten por favor, 35 de la Constitución Nacional, googleenlo si lo tienen en un libro de la Constitución, léanlo, que dice que los nombres, indistintamente, aparte de República Argentina, es Confederación Argentina y Provincias Unidas del Río de la Plata. Cualquiera de los tres nombres que usted utilice oficialmente, si oficialmente utiliza ese nombre, con más razón si lo utiliza extraoficialmente. Usted le preguntan, ¿usted dónde nació? Puede decir República Argentina, yo soy argentino de la República Argentina. Puede decir, yo soy de la Confederación Argentina,
y no está diciendo nada más que lo que establece la Constitución, o puede seguir diciendo, ¿de dónde es usted si va a una aduana? Yo soy de las Provincias Unidas de Río de la Plata, señor. Aunque le van a poner una cara media rara, le muestra el artículo 35 y es suficiente. O yo soy, señor, en la aduana, si tiene que escribir en un papel, en un documento de entrada a un país, Confederación Argentina. Y es legal. Bueno, esta confederación de provincias existió desde el 4 de enero de 1831, ya lo dijimos, el pacto federal entre las provincias de Buenos Aires y después todas las demás, ¿no? Incluyó a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, comenzaron con Buenos Aires, con todo Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, y después adhirieron en los dos años siguientes las demás provincias. Es el núcleo, el origen del Estado como tal, con cláusulas de derecho público, nacional e internacional. El Estado, de algún modo, como lo conocemos hoy en día, y sin algún modo, el Estado comienza con el Pacto Federal, que le dio una base de organización institucional definitiva. Ustedes dirán, bueno, pero no había una constitución. Bueno, Inglaterra nunca tuvo una constitución, y creo que mal no les va. Son casi los amos del mundo hasta el día de hoy. La propia Israel no tiene constitución. La Confederación Helvética Suiza no tiene constitución. Y están perfectamente estructuradas y articuladas. Así que lo de la constitución es un sanbenito, es algo que se pone arriba de la mesa y que lo han puesto los ingleses y franceses. Los ingleses tendrían que empezar a saber que la caridad bien entendida empieza por casa y tener ellos una constitución si lo creen tan importante. Presionaron con eso, le llenaron la cabeza a Urquiza, bueno, ya veremos, que no era lo que los ingleses y franceses les interesaba. Así que bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en instantes nomás, un corte publicitario, y ya estamos volviendo. Les agradezco mucho. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 6170 4538. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TeleB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, volvimos después de esta breve pausa, acá en TeleB1, toda la verdad primero, que nos ha abierto las puertas para este ciclo de
los federales, donde vamos a ir desgranando la historia de la Confederación Argentina. Entonces, este federalismo, armado por Rosas en su primer gobierno, desde 1829, digamos, respetaba las autonomías de cada provincia y estas delegaban las relaciones exteriores en el gobierno de Rosas. Podemos decir que el Estado argentino arranca aquí y en razón, ya algún día tendríamos que dar una charla sobre esto más extensa, podemos considerar a Rosas, sin cometer ningún sacrilegio, como el padre de la patria. Porque San Martín fue el padre, si se quiere, de toda Sudamérica, porque libertó muchos países, el gran libertador. Pero estuvo acá 5 años en el país, una sola batalla, que fue más que una batalla, un rozamiento en la batalla de San Lorenzo, llamada, pero en realidad fue la batalla de San Lorenzo duró 10 minutos, eran 200 hombres contra 150, casi fue sanguinaria, sí, pero duró 15 minutos, fue una refriega nomás, para echar un poco a los españoles de la zona de San Lorenzo, del río, Paraná, porque venían a saltar gallinas, llevarse cerdo para comer arriba de los barcos, que los tenían ahí estacionados, sitiando nuestras costas. Yo creo que el creador del Estado argentino, que ha sido Rosas, innegablemente, el Estado que tenemos hoy. Si no hubiera sido por Rosas, tampoco tendríamos a Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Salta. Debe ser considerado el padre de la patria, realmente. Así como San Martín, por encima, si se quiere, del padre de la patria, que fue Rosas, podemos ser considerado el padre de Sudamérica, porque la injerencia de San Martín fue no tanto acá, donde organizó nada más el ejército, en Cuyo, sino en Chile y Perú, y la influencia de él fue más fuera de la frontera. La época de la Confederación Argentina, de 1829 a 1852, es, a mi entender, el único momento soberano de nuestra patria desde que fue creada. Ni antes ni después hemos vuelto ahora a tener una nación soberana, sino que es dependiente de los grandes poderes. Y cuando digo grandes poderes, no estoy poniendo fuera del plato, digamos, la culpa de todo esto, porque los grandes poderes no podrían manejar nuestra economía, que lo ven, que la manejan. Estamos siempre mandando algún siervo allá a Estados Unidos o a Europa a mendigar algo, sino que no podrían haberlo hecho si no hubieran tenido como corrida de transmisión los nativos de acá, Rivadavia, ya lo dijimos, García, Mitre, Sarmiento, todos los banqueros, Braulio Costa, etcétera. Jamás podrían haber, Florencio Varela, jamás podrían haber accedido a controlarnos si alguien no les hubiera abierto las puertas, ¿no es cierto? Fíjense ustedes cuando es el cumpleaños de la reina Isabel II de Inglaterra, van todos los políticos de distintas ideologías, supuestamente, a comer, a beber y God save the king, ¿no es cierto?, ahí en la embajada. Ahí se les ven las caras. Entonces, bueno, ¿cómo fue el primer gobierno de Rosas? De 3 años, más o menos. Rosas siempre fue muy disciplinado, muy ordenado, riguroso en su trabajo, perseguía la embriaguez, los robos, la vagancia, y era el primero en cumplir estrictamente él mismo lo que él ordenaba, en su propio cuerpo y en su propia vida. Muy disciplinado, en todos los ámbitos del gobierno, disciplinado para él y obligaba a ser disciplinado a los demás. Él daba el primer ejemplo. Era un hombre, un gran lector, Rosas, un gran lector, instruido, autodidacta, no se manejaba con abstracciones, sino con realidades. El famoso empirismo organizador de Rosas fue lo que creó este Estado y que lo sostuvo durante todos esos años. Él era un pragmático,
él se manejaba en base a lo que convenía al país, sin abstracciones absurdas, europizantes. Y realmente era muy instruido, un gran lector. Cuando él muere y traen los libros, la biblioteca que él tenía ya en Inglaterra, hay una lista que Máximo Terrero trae, y otros autores también, de todos los libros que leía Rosas. No que solamente tenía, que los leía y que los estudiaba. La primera administración o el primer gobierno de Rosas fue muy austero, recortó gastos, aumentó impuestos a aquellos que más tenían, superó el déficit fiscal y reanudó las relaciones con la Santa Sede, suspendidas de 1810, cosa que poca gente lo tiene presente. Entretejió todo el armado como para llegar a un acuerdo con el Vaticano, con el Papa. Estaban Rosas, López, Bustos, Quiroga, que concordaban con Rosas y conformaban esta confederación, venciendo a la Liga del Norte, manejada por Paz y La Madrid, entre otros. ¿Cómo fue el primer gobierno de Rosas? Muy distinto al segundo. El primer gobierno de Rosas es un poco más ecuménico, un poco más moderado. Trató de demostrar que él quiso, y no pudo, obviamente, él quiso formar un gobierno ecléctico, un gobierno con unitarios, con federales, siempre manejando la política de gobierno él, ¿no? Pero hubo muchos funcionarios que no eran federales y que Rosa los absorbió en su gobierno, que venían de la administración de Lavalle. O sea, no tocó la mayor parte de los funcionarios que había, los dejó. Ellos tenían que obviamente seguir las órdenes del brigadier general, del gobernador, pero no los tocó. Siguieron Manuel García, un ser nefasto. A mi modo de ver, se equivocó Rosas. Es una opinión, haberlo dejado en el puesto de trabajo a un ser tan despreciable como Manuel García, anglófilo, favorable al Imperio de Brasil para que se quedara con la banda oriental. Después vamos a ver por qué se quedó con estos sujetos realmente deleznables. No había demasiado para elegir, necesitaba en el exterior la presencia de personas con buen porte, con buena educación, con idioma, pero siempre ellos, hay que decir la verdad, así como eran nefastos, eran miedosos. Entonces García no tuvo más remedio que, para salvar su cuello, seguir las instrucciones de Rosas, que las cumplió obviamente en ese primer gobierno. También estuvieron Carlos María de Alvear, otro anglófilo extremo, ni unitario ni federal. Era, como yo decía, una especie de Urquiza, no era ni unitario ni federal. Y lo único que le interesaba era el poder, viniera de donde viniera, tener sus bolsillos llenos, pasar a la gloria. También estaba Zarratea, otra persona muy interesante también en el manejo diplomático, pero con ideas propias que no necesariamente eran federales 100%. Pero todos estos, Manuel García, Carlos María de Alvear y este propio Zarratea, tuvieron que hocicar y seguir las instrucciones políticas en el exterior, en las relaciones exteriores, diplomáticas, ordenadas por el jefe de la Confederación, que era Rosas. También sí tuvo otros ministros interesantes, ya vamos a hablar de todos ellos, al final de todo este temario largo que vamos a tener por delante. Los tuvo a Tomás Guido, que era muy amigo de San Martín, al propio Balcarce. No había un extremo proteccionismo comercial, económico. Había una relativa libertad de comercio en este primer gobierno. Los ingleses seguían funcionando financieramente al principio aquí, con sus bancos. Era muy moderado todo eso.
intentó entonces de algún modo con estos Rosas llegar a un acuerdo con estos unitarios para tratar de unificar la nación, a una conciliación, les brindó la mano a estos unitarios que se le escupieron, que le negaron el saludo y no hicieron más que aprovecharse de esa benignidad de Rosa, de ese afán de unión en este primer gobierno, para pasarse a los enemigos de la patria, franceses, ingleses, brasileños, lusitanos, bueno, brasileños, luego con armas en la mano, con todos sus caballos, con toda su caballada, con todo su dinero, se pasaron al enemigo. No vislumbraron la oportunidad de llegar a un acuerdo, porque el odio que le tenían estos unitarios a Rosas iba más allá de cualquier fin válido de la patria, cualquier fin plausible, fin valioso para organizar el país. Simplemente aprovecharon que Rosas les abrió la puerta para atacarlo y fieramente. Una inquina muy grande, los celos que tenían estos unitarios, y combatieron al gobierno desde el primer día. Pero bueno, serios problemas se avecinaban, los unitarios seguían conspirando, derrocando a gobiernos en el interior, para derrocar también no solamente el gobierno central nuestro, el gobierno de Juan Manuel de Buenos Aires, sino los gobiernos federales del interior, Quiroga, Heredia, de la Torre, y ayudado por supuesto por federales que no comulgaban con la política soberana de Rosas, que no eran unitarios, eran federales, pero con su actitud favorecían las acciones de los unitarios. Olazábal, Enrique Martínez, que eran ambos federales orientales. Ellos eran llamados los federales cismáticos o lomos negros, porque andaban siempre con la levita y la galera. A diferencia de los apostólicos, que eran los federales rosistas criollos, digamos. A su vez, el ataque de los unitarios venía de todos lados, nos atacaban del norte con Santa Cruz, la Confederación Peruano-Boliviana, nos atacaban de Chile con Sarmiento, Las Heras, Domingo Oro, que impulsaban y compelían a derrocar al gobierno de Rosas con las máximas de la Comisión Argentina, era una comisión argentina así autodenominada, y que compelían a degollar cuanto federal hubiera en nuestro país, a sembrar el terror, a degollar a todos los prisioneros, porque ellos decían que con el terror, el terror paraliza y así iban a poder voltear al gobierno soberano de Rosas. No importa con qué medio, había que matarlos a todos. Sarmiento lo decía así, lisa y llanamente. No son palabras mías. La sangre de gaucho no tiene que ser ahorrada, etcétera. Muy jacobino, ¿no?, de la época de Robespierre. En 1832 Rosas fue reelecto como gobernador de la provincia de Buenos Aires y exigió que se le renovaran las facultades extraordinarias. Pero la sala de representantes se opuso. Como verán, si Rosas hubiera sido un tirano y un dictador, la sala de representantes hubiera obedecido cualquier orden de Rosas. Pero sin embargo, él quería las facultades extraordinarias, los propios federales que estaban en la sala de representantes dijeron no, te las dimos 3 años, hasta ahí llegamos. Rosa se opuso a eso y renunció. Y finalmente, en idas y vueltas, se le aceptó la renuncia. Fue elegido Juan Ramón Balcarce, que no era un federal, digamos, consustanciado con las ideas de Rosas. Balcarce era un federal tibio, bueno, pero fue propuesto por el propio Rosas, lo cual demuestra que Rosas quiso, en lugar de ser un resentido porque no le habían dado las facultades extraordinarias, puso en su lugar o eligió o propuso en su lugar a alguien que era un federal
más tibio, que aunaba una política más contemplativa con los unitarios, pensando Rosas que todo eso iba a ayudar, pero no, nuevamente se equivocó. Los unitarios no entendían la mano que se les brindaba para unificar al país y pacificarlo. Caibalcarse, obviamente, porque comienza de nuevo una especie de anarquía en Buenos Aires, cuando se va Rosas, es elegido Viamonte, que tampoco puede, resolver la crisis, renuncia y es elegido Manuel Vicente Massa. En todo ese tiempo, desde el 32, en esos 2 o 3 años que hubo, Rosas comienza con el tema de la campaña del desierto, que obviamente era lo que quería Balcarce y todos los demás que estaban en Buenos Aires, que se vaya lejos, que vaya ya a combatir a los indios y a lograr ampliar el territorio cultivable de nuestro país y para recuperar los aborígenes, secuestrado muchas mujeres y niños blancos y los tenían en las tolderías. Ya vamos a ver con algún invitado nuestro que va a hablar sobre la campaña del desierto y el desarrollo, cómo Balcarce boicoteó todo esto, toda la campaña del desierto, no le enviaba el dinero, los suministros, las vituallas. Rosa no tenía, tuvo que de su bolsillo financiar esta campaña del desierto todos estos años. Fue ayudado por varios gobernadores y caudillos del interior, pero por poco tiempo. Ya van a explicar nuestras visitas por qué finalmente él quedó solo, no por mala fe de los que se volvieron, tenían sus problemas, pero quedó solo en esta campaña del desierto, negociando con muchas tribus, aborígenes, combatiendo a otras rebeldes haciendo pactos, tratados con ellos, logrando, ir ampliando el territorio, civilizándolo de algún modo, poblándolo. Se fundaron varias poblaciones en la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, hubo varias, Azul, Junín, por la mano de Rosas. Esto lo dejamos en puntos suspensivos. Quien oficiaba de enlace entre Rosas y los jefes de las tribus para negociar diplomáticamente, tratados, etcétera, fue Pedro Rosas y Belgrano, el hijo, de un modo adoptivo, si se quiere, de Rosas, que era el mano derecha de él, Pedro Rosas y Belgrano, hijo de Josefa Curra y de Manuel Belgrano. Primero era Pedro Rosas, cuando Rosas le comenta a Pedro que él era hijo de Manuel Belgrano y de Josefa Curra, se agrega el Belgrano al apellido, muy culto, después terminó siendo a los años después juez, muy instruido, hábil, diplomático. Tenía los genes, ¿no?, de dos grandes personalidades, como Josefa Escurra, la hermana de Encarnación, y de Manuel Belgrano. Yo creo que por hoy me parece que hemos acabado con esto, en esta primera charla. Ya dijimos que, entre 33 y 34 va a venir la campaña del desierto, que ya la van a explicar, con los indios ranqueles, las pampas, el indio pampa, ranqueles, tehuelches, ubicados en el norte de la Patagonia y en toda la pampa. Van a hablar otros colegas, invitados, que participaron en esta expedición, Félix Aldao, Ruiz Huidobro, Quiroga,
terminamos con los malones de los indios allí, que asolaban todas las poblaciones interiores, se rescataron cautivos y que estaban en poder de los aborígenes, incorporar las tierras a la agricultura y a la ganadería, y comenzamos a ampliar territorialmente nuestra nación. Duró poco, tendría que haber durado un poco más, ya que los gobernadores que estaban en la provincia, Balcarce principalmente, no le enviaron ni un peso, como dijimos, a la expedición, a Rosas, y tuvo que poner todo de su propio dinero. Sumado a un hecho muy importante, este Balcarce y Viamonte enviaban oficiales a donde estaba Rosas, que eran espías de estos gobernadores, de estos enanos políticos, para que le informaran a ellos qué hacía Rosas y qué decía Rosas. El saldo fue, hubo como 3.200 muertos indios y 1.200 prisioneros, también aborígenes, y se rescataron no menos de 2.000 cautivos blancos. Bueno, hasta acá hemos llegado en esta tercera entrega de los federales. Hemos terminado con el primer gobierno de Rosas, hemos hablado un poquito cómo, qué sucedió, cómo se comportaron los unitarios cuando Rosas les dio la mano, les brindó espacio de poder, cómo respondieron ellos con las matanzas, y hemos introducido el tema de la campaña del desierto, que próximamente en un momento habrá algún invitado que nos va a hablar sobre este tema. Bueno, en mi blog, el mensajero de la Confederación Argentina.blogspot, que allí está en el Zócalo, que gentilmente Matías ha expuesto en la pantalla, pueden encontrar más material, y agradezco a TeleB1 por auspiciar esta oportunidad. Muchas gracias y nos encontramos en breve. Muy amables.